Eco, apaga la luz. Se está descargando el Resident Evil, lo tome. Nos quedan 7 minutos para que se descargue. Así que por mientras vamos a jugar un pequeñito juego que se llama Lights Off. Que es un juego donde tienes que apagar las luces de tu casa antes de irte a dormir. Y ya, no sé qué va a pasar. Vamos a darle. ¿Cómo están todos? Vamos a ver cómo va el Resident Evil. Oh no, no me deja descargarlo el pinche Resident Evil. Ah, oh, aquí. Bueno, tengo que volverlo a descargar. Tenemos 20 minutos. Chingado, ni pedo.
Así, así pasa, así pasa. Así pasa cuando sucede. Ni modo. Ni qué hacerle. Cancelar. Así son. Es, el vato lo puso en mega. ¿Quién pone las descargas en mega, güey? Bueno, a lo que íbamos. Anda respirando y ya me dio miedo. Alguien allá arriba. Soy yo, perdón, tengo miedo. Ah, ok. No hay pedo. Chingado. Se me olvidó que envié mensajes en el chat ese enfadoso. Qué miedo, qué miedo. Decisión solo en cuanto te meten desde ley, la neta sí. Sí que sí. No sé qué hubiera pasado si abierto los ojos de en ese. Left click to take a picture. Mierda, ya no veo nada, güey. ¿Qué está pasando? Así es la experiencia de apagar la luz en las casas. Yo no la recuerdo así.
puse esta mierda, güey. El güey aquí conmigo. Se acabó. Ese era el juego. Echo, prende la luz. ¿Se asustaron? No les dio miedo, ¿verdad? Solo un jueguito. Nos quedan 11 minutos. Quiero ver qué pasa cuando... Hay una parte donde se acerca alguien corriendo y empieza y hace un grito. Quiero ver qué pasa si abres los ojos ahí. ¿Qué te pasa eso en la vida real? Sí. Ya me ha pasado 4 veces. ¿A ti no? A todos nos tiene que pasar alguna vez. Buena noche. ¿En qué noche era? La cuarta noche, ¿no? Cuando el monstruo se aparecía. Noche dash. Uy, 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 uy. Quiero ver si hay un... Pues es un screamer, pero pues quiero ver qué pasa si abre los ojos, si hay un monstruo ahí o algo. Ey. Sube el volumen, ok. No quiero ver el screamer solo. 60. Uf. Oh, oh, Dios mío. Moxita, que eso es en el ático. Ay, wey. Ok, ya sigue el screamer. Prepárense, prepárense. No lo mire, es gay. Ay, yo no lo voy a mirar. Aquí vamos, aquí vamos. Le subo el volumen a esta madre.
verdad. ¡Es una farsa! ¡Me estafaron! ¡Este juego es una farsa! ¿Cuánto le queda a esta madre? Quedan 6 minutos, nos quedan 6 minutos. Me tengo que preparar mentalmente para lo que viene este juego de Resident Evil. Shit, no. Okay, sí, se cerró. Bros, look at files. A mí me pasó, le di un taco al fantasma. El taco al gando, le diste. Necesito prepararme para la aventura de amor que viene. Wow, Capcom. 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 Nos quedan 5 minutos. Aquí vamos. Ah, cabrón, ¿por qué está acá la pinche pantalla? ¿Por qué está la pantalla acá? ¿Qué pedo? Vamos a cerrarlo y abrirlo otra vez porque me da miedo. Esto es bastante miedo. Qué buena onda haber sido el fantasma, la neta. Capcom. Kriwari. La chima se acompaña de aquí. Profesional, bro, yo soy profesional. ¿Qué va a pasar aquí? No sé. Pero porque corre más juego. Soy yo, corre más lento esta madre. Vamos. Alt F4. Este no se lo tome. Wey, si es, bro, si es. Bro, no sé a qué hablas. Si es ese, bro. Va a estar en inglés el juego, wey. No sé si lo puedo poner en español. Si se puede poner en español, lo voy a dejar en español. Wow, 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 wow. Este, está bonito. The Tabernacle. Son los virriones aquí, don't worry. Esto es raro que el pinche juego corra tan lento. A ver.
Ahora más esta parte, qué pedo. ¿Cómo sacas el cuchillo aquí, güey? Oh. Among Us. Me asustas, me asustas. Quedan 7 segundos. El sabor de Naruto pesos Mexicali. ¿Eso es bueno o malo? Eso no te lo dan en esto. Ya, se acabó este juego. Logramos descargar el Resident Evil Otome. ¿Y qué ibas a hacer cosplay a todo esto? Por pura curiosidad, ¿de qué personaje ibas a hacer cosplay? Lo está extrayendo, tenemos todavía más tiempo, puta madre. Entonces voy a poner musiquita. No lo está leyendo, así que capture specific window. No está capturando, qué pedo. Oh, okay. A full screen application. Ahí, okay. No, no puede ser. No va a capturar. No va a capturar el juego.
No mames, no me digas que no va a capturar el pinche. Esto no me ha detenido. Listo, ya pudimos. The game will now open in full screen mode. Welcome to Resident Evil 4 Otome Edition. ¿Se escucha? Necesito... Bueno, no hay sonido ahorita. Choose the mother's sister fate, maybe more recursive to arm ahead than one of the accidents. Preload by chapter. Gracias, Johan Smith, por el follow. Necesito que vean si se escucha el juego, por favor. Oh shit. ¿Qué juego es este? Creo que este es el peor momento, ¿no? Para que venga un nuevo. Hello. Shit, suena muy fuerte, güey, no mames. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Ok. Este es Resident Evil 4 Otome Edition. Si jugaste Resident Evil 4 y te preguntaste por qué Ashley encuentra una situación amorosa, esta es la oportunidad perfecta para conocer la historia después del juego. Es un dating simulator. No manches, hay puzzles, güey. ¿Qué pedo? A ver. Está en inglés, no se puede poner en español. No lo olvidaré. Fuck. Oh, no, si es que. Órale, viene con cutscenes. Aquí están resumiendo la historia del Resident Evil 4. Muchos años han pasado desde esa situación, desde ese incidente horrendo.
Y en todo ese tiempo nunca le he dicho a nadie la historia desde mi lado. Mi nombre es Ashley Graham. Y es tiempo. ¿Tiempo de qué? ¿Tiempo de qué? Capítulo 1. Esperando un héroe. ¡Wow! Tengo miedo. Según yo, esta madre no tiene nada para adultos. Y tengo miedo de que sí tenga algo. Así que en la primera pizca que salga alguna parte de cuerpo, lo que sea, voy a cerrar este pinche juego. Vamos a jugar este hasta las 9:10, y el resto del stream va a ser Resident Evil 4 VR. A la vez, todos los episodios, qué pedo. Ya quiero jugar. 15 episodios, güey. 99. Por uno de fe. Ese juego es miedo. Bueno, lo puede. Desde cualquier punto de vista puede dar miedo. No, es un. Espérame. Pensé que estaba la opción aquí. Vamos a ponerle el velocidad del texto. Vocales, hay vocales. La música más o menos. Olvídalo. Vamos a bajarle a. Ya con eso me siento intimidado. No, es un simulador de citas, o sea. Es. Un juego donde. Ay, no sé cómo explicar un dating sim. Alguien que tenga experiencia con estos juegos que pueda explicar. ¿Qué es esto? Yo estoy tonto, la neta. Básicamente es un juego donde. Con una historia y a conocer. A situaciones amorosas. Se mira rara la pantalla. A la bestia, sí, es cierto. Ahí está. Sorry. Piensa en el periódico, Ashley. ¿Ya se mira bien? La hija del presidente. Conociéndose que él está mal. La hija del presidente. Mire. ¿Dónde están todos los jóvenes y apasionados maestros? Eso es lo que mi generación necesita. Papá siempre me está empujando para que empiece un proyecto. Bueno, creo que tengo mucho tiempo para pensar en un proyecto en camino a Washington DC. Por el momento me voy a apurar y encontrar a mi Uber driver antes de que Jenna termine su examen. Nunca lo termina minutos. Siempre lo termina minutos antes que mí. Y pienso que lo está haciendo intencional. Saco mi teléfono para llamar a mi taxista. Solo para notar que la batería murió mientras tomaba mi examen. Diablos. Necesito ser voz de mujer, ¿no? Diablos. Necesito cargar este teléfono más a menudo. Papá siempre me molesta. Papá siempre me dice sobre eso. A la vez, se mira el mouse ahí. No sé quién es yo. Empiezo a caminar hacia enfrente del edificio. Y mi taxista me encuentra. Me encuentra rápidamente. La persona parada al lado del carro fue algo que no esperaba. ¡Krauser! ¡Ja!
pedo? Discúlpeme, señor, pero ¿está buscándome a mí? Tú eres Ashley... Muscle, se llama Muscle, ¿eh? Tú eres Ashley Graham. Ah, sí. Escucha. Si esto sobre el... Pinche Krauser. Si esto sobre el... El caso reciente de que van a cortar el budget, que los fondos de los veteranos, yo no... No, soy tu... soy tu guardaespaldas. Fue enviado por el presidente para regresarte a casa. Oh. Oh, papá me dijo que tendría un nuevo guardaespaldas. Diría que esto es muy bizarro, pero ya estoy acostumbrada. Got you off guard, didn't I? Sí, pero cambió algo. Papá dijo que no conocería a mi nuevo guardaespaldas hasta que regresara a casa. Sí, ¿qué? Sí, al cambio de planes. Recibimos información que tú podrías ser alguien que pueden secuestrar. ¿Qué? ¿Aquí? ¿En Harvard? Ay, bien perrona, ¿no? No sabemos exactamente, pero no queremos tomar ninguna oportunidad. Por eso estoy aquí. ¿Qué es con esa risa sospechosa? Solo es otro tipo que piensa que los músculos son mejores. Bueno, señor guardaespaldas, ¿tienes algún nombre? Klaus. Es Klaus. Klaus, ¿eh? ¿Eso es australiano, alemán? ¿Me recuerdas a Arnold Schwarzenegger con los músculos? Estaba en la militar. Y algunos me llamaron Terminator. Ah, sí. No quiero el contexto. Hey, no vayas a ninguna parte. No sé. ¿Estás lista? Estaba pensando en agarrar cosas de mi recámara. Vamos, solo va a tomar unos minutos. Verás, mi roomie. ¡Hey, Ashley! Espera, ¿quién va a ser? Miré. Encontré a Jenna corriendo hacia nosotros más rápido de lo que uno creía posible en unos tacones. Klaus, ¿sabes qué es ese sonido? ¡No! ¡Es el sonido de una perra! No mames. Me despido de Jenna mientras me acerco a la puerta del pasajero. Lo siento, Jenna, estoy en peligro. I ride you on aim, no sé qué es aim. No manches. $50. ¿Qué será que no está en español? Oh. Vamos a grabar. Klaus and I lived inside the car. It's a little neater than it. Voy a leerlo en inglés porque es más fácil. Si los que no sepan inglés, ni pedo. I guess Klaus doesn't get his own right. It's a small cause of the war and terror that you don't think about. Finally. Oh, stop complaining and just go. Consider it done. Esa es una línea, ¿por qué no? Klaus started up the car, which kept me from hearing what Jenna was trying to say as she ran up to the door. I hate that, and I have to indulge her just to keep her from gossiping about me to the press. She doesn't even want to talk to me. She just wants to compare bodyguards and grades. Well, Klaus, you're part of the Greg family now. You should roll down the window and tell Jenna how important your mission is. Maybe then she'll go away. Ashley, did you... No,
pinche flashlight, güey. Pásate, verga. ¡Oh, Dios mío! Este joven ahí. ¿Acabas de explotar a Jenna? Solo una granada de flash. Vi a alguien asomándose en los arbustos detrás de ella. Sí, son los paparazzis. Ellos viven en los arbustos. ¿Qué, no has trabajado con personas famosas antes? Just a bunch of flies looking for shit. Where's the harm in swatting a few? Welcome to file lawsuits. Oh, Dios. Just trying to have fun. Relax, Rizzo. Just trying to have fun. Besides, a couple of weeks from now, I doubt anyone's gonna care. Just humor me. You look. No hay manera de hacer que vaya solo. Sounds like a plan. Klaus drove us away. I look at Jenna. She stumbled around blindly, gulping that air. That should have concerned me more at the time. But pettiness is a hell of a drag. Well, bye. Episodio 2. Llévame un joyride. A la este la rola. No creía que Klaus fuera el tipo de samba. Me pregunto si es gay. Didn't I just say it doesn't pay to stereotype? I get worried that hypocrisy is hard-coded into the Graham fam gene pool. Quisiera que dijera algo. Es claustrofóbico aquí. A lo mejor me podría entretener con algunas preguntas. Pero en serio, ¿qué digo? ¿Qué tan divertidos son los esteroides? Tiene que haber algo. Le bajo la música. Y los ojos de Klaus me miran. Debería evitar la pregunta de los esteroides. Oh, shit. About those steroids. No mames. About that scar. ¿Cómo conseguiste esa cicatriz? Si no te molesta que pregunte. ¿Qué cicatriz? Nada. Debería haber visto la luz nomás. ¿Si es cierto, no tiene la cicatriz? ¿Qué pedo? No puedo creer que John no me dijera nada. Sé que no le agradaba, pero era mi guardaespaldas por los últimos 2 años. ¿Lo conociste antes de que vinieras para acá? Sí, lo miré. ¿Oh, sí? ¿Qué dijo? Ah, mierda. Eso es raro, pero suena algo que John diría. Ojalá nos llevemos bien. Pienso que nos vamos a llevar muy bien, jejeje. Oh, yo también. Ya sabes, aventaron granadas a Jenna. Fue divertido. Pero es como papá siempre me dice, tenemos que anticipar lo que pase. En mi mundo, bro, quedan pendejadas. Es difícil traducir, chica de madre. Sí, es hombre de acción y todo eso. Pero las mujeres no son campos de batallas, claro. Nos gusta un poco de sensibilidad. Es como la otra cosa que dice mi papá. La lengua es como un arma que se debe dejar en su... ¿Qué es el holster? La madre. Unless you're a boyfriend, that doesn't know about it, of course. You're not chicha, we're taking a detour. A detour where? Ah! Klaus! Klaus viajó por un camino terrenoso en el highway. A la velocidad que estaba yendo, sentía como mis intestinos parecían trampolín para mi estómago.
El camino se estabilizó eventualmente, así que ahora me quejaré. ¿Qué te pasa, Klaus? No eres Mad Max. Te querían lo más pronto te querían de vuelta lo más pronto posible. Solo hago mi trabajo. A este paso puede que no tengas tu trabajo. Ok, llegamos. Vamos. ¿Dónde es aquí exactamente? Es un helipad. Vamos a volar. ¿Estás bien con eso? No, si estás con una actitud de policía. Este chico es algo más. Está siendo muy engreído conmigo. Pero no es como si apoyé el corte de fondos de los veteranos. Sacar tu agresión con una chica no está correcto. A la bestia. Estamos alrededor de un helipad que estaba vacío. Y sentía que algo estaba mal. Hey, Clau, ¿ese es un helipad oficial de los Estados Unidos? He oído muchos, pero este se mira como que no completo. Es muy lenta, como se esperaba. No estoy de humor para tus chistes, Clau. Dime, ¿qué está pasando ahora mismo? Ahora estamos hablando. Te estamos secuestrando, Ashley. No te tienes que preocupar por el resto. ¿Cómo puedes hacerme esto? Nuestros mismos apodos no significan nada para ti. Fue divertido mientras duró. Esto es por dinero. Mi papá te puede dar dinero. Lo siento, muchacha. A lo que quiero es... Quiero acceso a Lord Sadler y tú eres el pago. ¿Lord quién? Dios mío, ¿qué tipo de problemas políticos me estoy involucrando esta vez? Oh, casi la cago. Basta de charlas, hora de volar, princesa. ¡No! You're mine. A la bestia, ¿qué fue eso, güey? Ya se acabó este chapter. Episodio 3. Tengo una boca, pero no puedo gritar. Me despierto desorientada. ¿Estoy soñando? Me siento muy pesada, como cuando como una docena de Krispy Kremes. Nunca he hecho... No como si haya hecho eso. Ayer. ¡Ah, ya recuerdo! ¡Ese bastardo de Klaus me noqueó! ¿Me ató? ¿Y por qué me siento fría? Solo me siento cansada. Pero tengo que soportarlo. ¡Vamos, Ashley! ¡Abre los ojos! Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, mi Dios. Es un Cenobite. Ah, nuestra preciosa amiga está despierta. Sorprendente. Oh, no. Creo que es un mago feo. Pero puede ser los dos. Oh, no. No quiero que me torturen. Estate en paz, Ashley. Eres nuestra... invitado de honor. ¿Invitado de honor? ¿En dónde? ¿Corea del Norte? Espero que no te molesta recibir regalos de una persona vieja, Ashley. Es un regalo de una vez en la vida. Es la libertad. No tu versión libertad de Hollywood. Verdadera libertad. De la responsabilidad, indecisión. Nunca tendrás que preocuparte en tu mente. La ignorancia de tu juventud será para siempre. ¿De qué está hablando este tipo? Está diciendo cosas de libertad. Y estoy atada a lo que se siente como una silla de dentista. Esta ironía me puede matar antes de que él lo haga. Solo un segundo. ¿Ese es Lord Sadler, el que mencionó Klaus? ¿Por qué se mira como viene de una feria de góticos? ¿Y por qué se mira como que ya vivió tres vidas? Eso no suena hermoso. Ser libre de la confesión y de la suciedad de este mundo. Eso no es la verdadera esencia del cielo. Eso es como el argumento que dio
que dio mi maestra el domingo. No funcionó esa vez y no funcionará ahora. Tu resistencia es natural. Alguna gente lo... Está mal. Cálmate, Ashley. Tu curso de secuestrada te preparó para este escenario exacto. Solo necesitas aplicar las lecciones sabiamente. Primero, la sabiduría es poder. Vamos a grabar. Segundo, la cortesía es la contraseña a la seguridad. Tercero, si miras para atrás, muy pronto irás a ese camino, a la bestia. Espera, esos pueden ser dichos de las galletas de la fortuna, pero hey. Necesito preguntarle algo a este señor, a la bestia. So, the New World... Acerca de este orden del nuevo mundo. No te puedo entender cuando estás susurrando. Necesitas hablar. Estoy pensando. No puedo gastar mi energía en este tema tan complicado. Siguiente. Me siento muy cansada y estoy bañada en sedativos. Así que una simple pregunta es lo mejor. Solo tengo que soportar la fatiga. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? No hace daño que sepas. Estás en España. Pero no te preocupes. No estarás aquí por mucho tiempo. Te irás tan rápido. Te irás tan rápido que allá como llegaste. Jódete. ¿Qué? ¿Hay otra persona en el cuarto? Sí, Barto. Parece que nuestra mitad quiere tu asistencia en obtener nuestro poder. Lord Sattler. Pinche pelo. Oh, Dios mío. Ahora mi minion. ¿Minion? Recuerda poner la aguja lentamente. No queremos lastimar a nuestra nueva amiga después de todo. Siento piquete en mi cuello, seguido de algo atravesando mi circulación de sangre. Algo squirt. ¿Qué sería? ¿Qué es squirt? Voy a decir que es pegajoso. Algo pegajoso. Me sentiría más revuelta si tuviera la energía. Una perfecta penetración, Barto. En realidad vives para tu nombre. Cerebro. Se llama Grossling. Please stop. Se llama este wey. Sí, te daré de comer hasta que terminemos. Ahora ve. Puedes sentir mi conciencia irse de nuevo. Batallé para mantenerme despierta, pero fue en vano. El único confort que tuve fue la salida de esos hombres horribles. La oscuridad eterna me consumió. Susurré un simple rezo a quien sea que lo pudiera escuchar. ¿Qué pedo? Ashley Schall was absorbed by the darkness. No, Ashley. Papá, traje cera como pediste. Bien. Ponlo en el ropero. Enciérralo. ¿El Lord lo castigará de lo que nos robó, padre? Eso depende del buen doctor y su cooperación. Si no quiere cooperar, recuperaremos lo que es nuestro. ¡Padre Méndez! Habla, mi hijo. ¡El agente americano! Lo hemos encontrado afuera de la aldea. Entonces empezaremos nuestro plan. ¿La hija del presidente ha sido asegurada? Sí, padre. Está en la iglesia. Bien. Necesitamos que la gente no llegue hacia ella.
Tú regresa a la aldea y dile a los demás que lo detengan a todo costo, pero manténlo vivo si pueden. Como precaución, toma este rifle y déjalo en la aldea. File. Pensé que decía rifle. Toma este documento y déjalo en la aldea. En alguna parte el americano lo encontrará. Si no lo capturan primero, eso lo guiará hasta aquí. Y luego yo me encargaré de él personalmente. Sí, padre. Bajo tu ojo. Ay, 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 Luis Sera. Considera tú el tiempo que te queda como un regalo, Sera. Esperemos que no escapes de esta. Sorry. Echo. Luz roja. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? La alarma de Satanás. Cubrí mis oídos hasta que parara el sonido. El sonido parecía de una de esas campanas viejas de iglesia en las catedrales de Europa. Y eso solo es romántico desde una distancia. Con el sonido ya terminado. Y lo que tenía a mi alrededor. Parecía un cuarto. Un pequeño almacén. Creo que estoy en el almacén de una iglesia. Me levanté, traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada. En serio estoy. Apreme. En serio, me arrepiento de... No sé qué es esto, estoy chingado. Y alrededor del cuarto, pero no funcionó nada. Nada pero barriles y sacos. Y desesperación. Como un motel 9. Pero más olor de orina. Me senté. Me recargué en unos barriles. Y di toda mi atención a mi predicamento. Así que estoy en España, en una parte pobre de España, en un almacén. Klaus fue una trampa. Un viejo feo Sadler me metió algo. Me metió algo con una jeringa. Y bajo mi propia voluntad soy parte de esta nueva orden mundial. ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Ashley. ¿Podría usar alguna ayuda ahora? Lo que tengas, solo deposítalo en mi cerebro. Prometo que te lo pagaré. What the fuck? Oh, my tracking device. Mi tracker, sí, está en mi bufanda. Ah, Dios te bendiga, John, por molestarme cada día con esta cosa. Apuré mis manos hacia mi bufanda. Oh, no. No está, maldita sea. No debería decir eso en una iglesia. Pero eso diría si esto no fuera la casa del diablo. Pero en serio, ¿dónde habrá caído? Klaus lo pudo haber encontrado cuando estábamos en el helicóptero y aventarlo al mar. Estoy... No es justo. Y con esa realización, por minutos, lloré y maldecí a mi terrible destino. Chale. ¿Qué? ¡Ah! ¡Sangre! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ah, la bestia! ¡No! El grito, güey, chingado. Z. ¿Ah? Desperté inmediato, asustado por unos sonidos raros que venían de afuera. No tan fuertes en mi oído. Bueno, según. Mi reacción fue que era alguno de esos pelones viniendo a rezar a lo que sea que le recen. El amor de su maestro Rogaine, no sé. El movimiento es diferente. Como si algo largo se moviera para atrás y hasta adelante. Raro. ¿Algún ritual?
Oh, por favor, Dios, lo estoy imaginando. Esa es la peor cosa. Está calla por un minuto. Luego escucho un mecanismo y los pasos se acercan, acercándose a mi prisión. Oh, Dios mío, vienen por mí. ¿Qué es lo que quieres hablar conmigo? No voy a leer eso. No sé. No escucho los viejos feos, pero puede probablemente eso. Bueno, si piensa que voy a ser fertilizada sin una pelea, van a aprender una difícil lección. Encontré una tabla de madera a un lado de mí. Se mira apropiado para esta situación. Vamos a ver qué tan bien caben unos ojos. La puerta se empieza a abrir. Mi corazón empieza a palpitar. Mis ojos viajaron desde la puerta hacia el pedazo de madera. ¡Es ahora nunca! ¿Vas a ver la escena? Sí, bueno. ¡Ashley! ¡Ni! Alguien que consiga las. aventó el pinche palo de madera. Bueno, alguien que consiga las esferas de Ron y que me llame Yamcha. Porque me van a matar. ¡Ey! ¡Tómalo! ¡Ey! ¡Tranquila! ¿Cómo se atreve a decirme tranquila después de lo que pasó con Klaus? Ashley Graham no es la tonta de nadie. ¡No! ¡Aléjate! Persistí mientras corría hacia los barriles. Mames. Me pregunto si perderá la vista de mí. Si pongo un barril entre nosotros a su nivel de vista. Solo porque suena estúpido no significa que no funcionará. Tranquila, todo va a estar bien. Mi nombre es Leon y estoy bajo la orden presidente para rescatarte. Este es para que sepan, este es el remake del 4. Este es el ya tengo yo, este es el acceso al remake del Resident Evil 4. Eso es lo que va a ser. Va a ser un dating sim. Hubiera deseado decirle a mi papá que lo quería más y que mi mamá estaba teniendo un. Espera. ¿Mi papá? Estoy salvada, es un milagro de Navidad. Mi corazón empezó a palpitar más despacio, dándome una oportunidad para examinar a mi rescatador. Excuse me, qué feo. Se está checando las suyas, güey. Mientras mis ojos se llenaban del Adonis enfrente de mí, mi visión se convirtió inexplicablemente borrosa por burbujas y brillos. Mi cerebro también empezó a tocar una canción. Una canción que creo que escuché en un comercial de laxante. Y no, sabes, de los que dicen. No manches. El punto es, estoy a salvo, bebé. Y por un muchacho súper sexy. Genial. Tengo un millón de cosas a preguntarle, pero mi. un millón de preguntas que preguntarle. Pero mi lengua estaba colgándose el suelo de lo sexy que era él, así que solo lo seguí. ¿Qué pedo?
Pinche juego raro. Leon, el profesional. En cuanto durante, Leo sacó lo que era un walkie-talkie. Ese es un modelo diferente. Wow, no he visto uno de esos. No he visto uno de esos hace mucho. Pensé que esos eran fácil de alterar. Oh, lo sé, lo estás usando para que nadie sospeche que un agente de Estados Unidos use tecnología tan vieja. ¡Qué genio! Porque está al revés. Oh, dije, porque está al revés. La Ashley lo está viendo desde atrás. Estamos viendo la espalda del Leon desde la perspectiva de Ashley. Qué pedo. Está chido el detalle, güey. Un hombre con un buen vocabulario. Me podía llevar a cualquier lugar. Oh, creo que ya lo está haciendo. Vamos al punto de extracción. Ok, estoy en camino. Quise esa conversación porque no he hablado con alguien que fuera feo o close por un tiempo. Pero él parecía ocupado. ¿Quebrando barriles? ¿Qué fue ese número? ¿Y por qué las palabras Leon Spiral Bass aparecen en mis pensamientos? Tal vez está asegurando que ningún espía se esconde los barriles. No quería ser ellos ahora. Con cualquier barril destruido, pensé que me preguntaría sobre mi salud actualmente, pero solo se movió hacia la puerta. Wow, la testosterona es palpable. Pero hey, cualquier tipo puede abrir una puerta para una muchacha. Eso es lo que hace un verdadero caballero. Aquí viene. Irá a ser lo de voltear hacia arriba. Corrimos hacia un pasillo y nos acercamos a una escalera. ¿Alguien me cargó? Eso suena loco. Antes de que pudiera ver la orilla, Leon brincó hacia abajo. Ahí es un hombre que no pierde su tiempo. Oh, qué grandioso sería si hubiera una armada de agentes secretos sexy como él esperando fuera de la iglesia, listos para llevarme fuera, lejos de esta pesadilla. Mi historia de Harem empieza ahora. La madre. Antes de que podamos llegar a la puerta, una voz familiar nos habló. No, se llama no, Ashley. La voz de un viejo pervertido, si he escuchado alguna vez. ¿Quién eres tú? Blech. Me llamo Osmund Sadler, el maestro de esta religión. ¿Qué es lo que quieres? Sabía que... O le di la cara de... la cara a este tipo en alta definición. Puta madre. Awesome. Vamos a estar demostrando nuestro poder alrededor del mundo. Demostrar a los Estados Unidos que no pueden tener el poder para siempre. Así que robamos a la hija del presidente. En orden de darle nuestro poder. Y luego enviarla. No. Me acordé de las memorias de la inyección, por eso me querían. Le hiciste. Saddles. Solo le presentamos un regalo, jiji.
Pero el dinero no te llevará a ninguna parte, Sadler. Muy bien, la pinche pase. Sadler. Oh. Te olvidé decirte que te dimos el mismo regalo a ti, ¿qué? Cuando estaba inconsciente, sí, cierto. Dios mío, pero qué bien se mira desde este ángulo. ¿Pero qué? ¿El mismo regalo? Oh no, Leon. We'll bond over this. Nos relacionaremos sobre esto, lo prometo. Contribuciones especiales, mis marionetas harán lo que yo diga. Tengo total control. Balas verbales no son balas, Leon. Me mencionaron un... ¿Qué pedo? De repente fuimos bloqueados por uno de esos pelones. A lo mejor Leon está planeando algo. No mentiré, esa sonrisa parece una de ahora qué, perra. Ulala, Leon, ¿estás pensando lo que estoy pensando? Matar a estos tipos como en una... en un shootout del viejo este. Oh, podemos correr, eso también está chido. Oh, eso fue muy cerca. Está mal. Leon me jaló al final del cor... Puta madre. El supremo caballero Leon brincó para ayudarme de inmediato. Físicamente en una pieza, psicológica destrozándose. No quería mentir, así que evadí la pregunta, como lo hago en mis entrevistas políticas. Sé que fue una pregunta sin sentido, pero necesitaba saberlo. Aparte, los chicos aman esas cosas. Oh, eso leí en un Cosmo. Mi corazón se agitó mientras que Leon sostenía mi brazo. Chingado. Puta madre. Echo, luz blanca. No quiero que me entierren en un cementerio. Ah, vamos a grabarlo aquí. Y ahí muere este gameplay. Luego le seguimos. Va a ser así como ocasiones especiales. Mientras va a ser cero para el VR. ¿Dónde estoy? ¿Tengo que poner el programa? ¡What
puta madre, se me olvidó. Estoy. ¿Dónde está esta madre? ¿El receiver? Ah, madre, ya la capturó. Algo bien. Es aquí, sí, es aquí. Se mira. Está mal, déjala bajo la música. Estoy. Ya mira. Escucha esta madre. Déjale su volumen. De hecho no tiene volumen. Ya tiene todo el volumen. A ver, Richard, ya este furro. No, me da miedo. Que también se mira. ¿Quieren ver el les voy a enseñar el avatar del espérame. Les voy a enseñar el avatar del Brandon. Pero primero imagínense. ¿Qué dijiste? No pasa de que veas un Among Us nalgón. Eso sí. Deja como la cámara, güey. Porque... Ok, está bien. La madre, ¿por qué activo esto? Oh, vamos a jugar. ¿Alguien puede...? ¡Ay! Me pegué. Espérame, tengo que editar algo, puta madre. Tengo que estar volteando así, güey. Ya lo actualicé. Es que tenía que actualizarlo. Bueno, les voy a enseñar el user del Brandon. A la mierda que estoy tocando. Tengo que voltear más esta madre, wey, chingado. La madre. Todo pendejo yo. Se mira bien mamón, güey. Ahí está, yo creo que ahí está Simón. ¿Qué va si me paro? A la verga. Pero me tendría que alejar más. No puedo alejar más la cámara. Bueno, vamos a sentar aquí. Alright, voy a enseñar el avatar del Brandon. Imagínense el Brandon bien guapo, como siempre, hermoso el cabrón. Era mi watching su avatar. Twerk it, baby, twerk it. Te miras bien guapo, Brandon. ¿Por qué su avatar se parece a mí? I don't know. Dile a él. Ahí está el VR chat, no está instalado.
¡No! ¡Puta madre! ¡Se está actualizando! Chingado. Aquí vamos a estar un rato. Mientras sirviéndote un papure. ¡Ah! ¡Papure! ¡Hola! ¡El día de hoy! Vamos a jugar papure de game. ¡Hola, bestia! ¡Ah! Encima. ¡Está llamado Shoron Huevo! ¡Eco! ¡Luz morada! ¡Eco! ¡Luz morada! Deja nomás envío mensaje a mis compas que estoy jugando VR. Playing VR. Creo que soy. Y yo no. Muchacho, le un mensaje también. Puta madre. En lo que se actualiza esa madre. Estoy jugando. Ay, wey. Minions, estoy jugando VR. El Resident Evil VR. A la vez, esta pinche bolsa de basura, hija de puta madre. Ya va a terminar. Ya terminó. ¡Wii! Déjale abajo el juego aquí. Don't save. Estoy. Oh, no. No sé dónde me quedé. A la mierda. Fuck. Oh shit, ya me acuerdo dónde estoy. Oh mames. Hello. A huevo, la red 9. Bien, no estoy muteado porque la última vez que jugué el VR estaba muteado y nadie me dijo nada. El inventario. A la mierda, todo lo que tengo, güey. ¿Qué pedo? No mames, soy la Mirberry. Óchate. ¡Hola! No mames, tengo que hacer esta madre. Me cago, güey. Thank you.
funcionó, no mames. Oh mames, no sé si le voy a poder dar a este wey. A la madre. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Guachaste? ¿Guachaste? Pelas, pelas macana. A la vez, se me caben poquitos balas de la Red Nine. Se tengo un chorro de... Vamos a... No, pero la neta, esta chingada su madre, qué pedo. Vamos a guardar esta. Dame la granada. ¡A la mierda! Aquí hay algo. No. ¿Dónde era? ¿Era aquí? ¿O lo movieron? Aquí hay algo, güey. Puta madre. A ver, aguanta. ¡Ey! Aquí había algo, chingada madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pinche? ¿Dónde está la gema? ¿Dónde está la pinche gema? Cabrón, aquí va una pinche gema, güey. Nah, pinche juego está mal hecho, güey. Está mal hecho este juego. ¿Qué es esto? Oh, ya está abierto, qué pendejo estoy. No mames. Leon, help. Me duele el culo. Nice. Not nice. Back that way. Isn't Shut the fuck up! Shut the fuck up, Ashley! Shut the fuck up! Shut the fuck up, bitch! What the fuck? Estoy puta madre! No agarré el ítem! Oh mames, estoy bien pendejo! Ahí vengo. Bueno, no sé, no me acuerdo qué ítem era. Es que la sección de la isla está en Zarra. A la madre que era. Oh, sí es cierto, tenía que meterla. Tenía que meterla. ¿Era aquí? What the fuck? ¿Qué tiene que agarrar? Ah,
más aquí. No me acuerdo. Well. Ah, qué estúpido soy. Ya me acordé, güey. No mames. Aquí voy. No tengo balas. Oh shit. Oh, pues ni pedo, a dejar esos. Five Five Freddy told me everybody's fine. A little bit better, but a bit my mind. Motherfucker. Eso no es mi cuchillo. Tirar. Oh, Dios mío. What the fuck is that un bicho? Oh shit, aquí sale el otro regenerador.
Near them. What's this? What? Uno de esos tiene algo. Ahí está, la pinche de esmeralda. Show me everybody's one. Here's the truth. Boop, 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 boop. What the fuck? Se cortó. Bueno, poquito se cortó esta madre, así que tengo que volverlo solo share. Oh, vamos a cerrar el aircast. Y lo vamos a volver a abrir. El air receiver. Vamos a abrir el air receiver otra vez. Y la vamos a hacer share. Digo cast. Y no está quedando, puta madre. Porque no lo detecta. Hijo de su puta madre. Pero lo volví a abrir. Verme otra vez. Tengo que volver a abrir. Quiero hacerlo cast, pero no lo detecta. Pinche VR. Voy a salirme. Voy a ir a grabar. Lo bueno que para grabar está saliendo de aquí, así que no estoy perdiendo nada de tiempo. Vengo a verme. Aquí está. Graba, chingada madre. Y nos salimos del VR. Cerramos el juego. Ponemos el cast. No quiere agarrar. Pichi, pendejada esta. Lo hacemos restart. Hacemos restart el VR. Porque el pinche VR. Dejo. Espérenme poquito. Les voy a poner música. Ya agarró el VR, lo tuve que hacer restart. Pinche VR. Supone que ya debió agarrar. Se supone que debió agarrar. Puru puru puru. Puru puru puru. Piri piri piri. Puru puru puru. Voy a abrir el chat. Y ya debió agarrar.
pinche VR. ¿Dónde estoy? Aquí está el Resident Evil. ¿Y yo dónde estoy? ¿Quién está ahí? ¿Alguien ahí? No sé si el check se utilizó. ¿Dónde estoy? Ahí está, aquí está el VR. Ayúdame, Jesucristo. A ver si la voy a conseguir. Porque me da miedo. Ah, ¿qué onda, dona? ¿Cómo estás? What the fuck era eso? Ya, no me gustan las ventanas. Ya rompí todo eso. No. Vamos a tirar. Vamos a tirar esta munición. No sirve. Y vamos a... Y vamos a cambiar. Oh no, se está viendo trabado. Hay mucha pinche mala. Recuerden que es un aparato VR, no va a tener toda la señal perrona. Así, ¡ah, pepe! Y vamos a recargar. ¿Y dónde estoy? ¡Oh, amigo! Tengo 91 balas. ¡Hola! Pero ir aquí, huele feo. ¡Aquí! Voy a aventar una flash. ¡Ya! Y funcionó, no mames. Recuperé mi flash. Agarré oro. ¡Hola, papachito hermoso! Ey, no vieron nada, no vieron nada. What the fuck? No manches, ya tengo un chorro de ayuda, ayuda. Me estoy, soy un estúpido. Hola, León. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you selling? Vamos a vender. ¿Esto? Ah. I'll buy it at a high price. Esta máscara, yo creo que thank you. What are you buying? No tengo. A la bestia. Como así de dinero tengo. Pa 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 pa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No compro el Tactical Vest porque yo estoy bien perrón. What are you buying? Ya, de hecho ya todo está tune up. No necesito hacer tune up esto porque está bien zarra. Come back anytime. Me das miedo. Uy, este botón. ¿Qué es esto? Chingado. Ah, este se ve bien suave. Voy a romper todas las ventanas. Es lo que un hombre haría.
No me interesa esta escena. Maldito sea. A ver, ¿qué pepe? ¿A papé? ¿Qué tiramos? Tengo un chingo de vida, güey. No ocupo tanto de vida. Voy a tirar estas herbs, la neta. Pa' abajo. Pa' abajo, güey. Warning. This space is protected by a clean agent extinguishing system. Do not open without authentication during or after discharge. Deadly force is authorized. Yo no sé leer. Pipo, pipo. Leon S. Kennedy. Oh, una ventana. Ahí arriba. ¿Qué es eso? ¿Una computadora? ¿Hola? Huele que hay enemigos. Ashley. ¿Está la Ashley o no? No puedo checar. Fuck. Leon. Leon, Leon. ¡Ay, Ashley, qué pedo! No mames, ¿qué estabas comiendo? No mames, te alimentan mejor que en mi casa, qué pedo. Una nota, ¿dónde está? ¡Oh, un avión! Vamos a regresarlo. Ashley. Wait. Tengo que lidiar con uno de los asuntos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Oh shit. Eso parece que está mal. Tenemos. No tenemos muchas de estas, pero sí tenemos muchas de las. De estas. Oh, fuck. Ay, güey. Oh.
What the fuck? Oh. Follow me. Where am I trying to do? Ashley, vamos. Ashley. Oh. Shit. Ah. No. Motherfucker. Ashley, Ashley, ven. Ven, 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 ven. Te voy a empujar porque... Porque si te quedas ahí, no puedo hacer nada. Toma, ¡tum! ¡Órale! Cabezazos. Es cierto, desaparece mi mano. No le puedo jalar el pelo. ¿No está bien o no? Ashley, Ashley, este pelo. ¡No mames! ¡Hueles a culo! Bueno, ahí está bien. ¡Wait! Vamos a usar esta. Este sí quitan un buen estos vatos, ¿no? Chingazo, man. ¡Los huevos! En el pilín, malgada. En el pilín otra vez. Soy experto disparándole a pilines. Ashley, ven para acá. Y se murieron. Ashley, detrás de ti hay un enemigo muy peligroso que nos va a matar a los dos. Ashley, chingada madre. Mamaste, mamaste, ya gané. Algo bien. Chavi, ah, me pegué, puta madre. Otro güey aquí está, güey. Nada más que no se mira. Pero ahí está el madafaca. Ven para acá, madafaca. Te voy a dar con esa hierba. ¡A la mierda! ¡Sobre lo que se puede tirar!
Puta madre. Vamos, Ashley. Ya podemos cruzar. Oh shit, aquí hay varios de estos. Creo que es aquí. Nope, estoy en la peor área del juego. Dame munición. Oh, bueno, no. Está bien. Ah, me dio rasquera en el oído. Listo. Ashley. Onta, a la bestia me da miedo. ¿Puedo agarrar? Ay, no manches, como ahí si puedes. Look, there's a gate here. Look, vamos a salir, vamos a salir. Puta madre. No. Shit, ya las tengo puestas. Puta madre. No mames. ¿Por qué me cega? Esos golpes no me deben de cegar. Estoy enojado. Date. Vamos, Ashley. Look, there's a gate here. Ashley, Ashley, no mames.
What the fuck? Patada. No me jodas. Así, así. ¡Puta madre! Ashley, ven, 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 Ashley, ven, no mam. Vámonos. ¡Oh, la mierda! Ashley, tienes bien poquita vida. Vida social. Y te apesta la cola. Mira, nomás porque me caes bien. Te voy a dar uno de estos que te va a aumentar un cuadro de vida. A ver, uno de estos que va a tener un cuarto, pero no sé dónde va a estar. Sometimes I think about you. Wee 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 wee. Ashley, quédate aquí mejor porque hay un chingo de estos botes aquí. Es este el güey que tiene un cuarto atrás. Yo, digo, un. ¿Cómo? ¿Bueno? Ya no lo tiene. Qué raro. ¿Me das? Ashley, necesito que guardes esto en tu cerebro. Slam, jump. Ahí va. Param param pam param pam 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 param 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 pam 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 param pam pam param pam 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 pam. Hola, Ashley. Vamos. Leave it to me, Leon. Follow me. Todavía está el glitch. ¿De qué está lleno el inventario, güey? No seas mentiroso, no hay nada. ¿Qué hay aquí, Merchant? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes, chiquito, hermoso, precioso? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No le des a nadie, pero... Welcome. Dame eso. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you selling? Ah, I'll buy it at a high price. Okay, wait. Come back anytime. Creson. ¿Cuánto llevo haciendo stream? Ok, nomás termino este chapter y... What the fuck, ahí está el...
Wait. Leave it to me, Leon. Oh, nice. Esta es la parte del camión, ¿verdad? Sepan. Hay una... un ERF aquí. Un first aid. Me da escalofríos, qué pedo. Leave it to me, Leon. Leave it to me, Leon. Leon, voy a manejar un bulldozer. Okay, Ashley. No ocupo esto. Tampoco ocupo esto. No quiero. Ashley, pórtate bien. ¿Quién se acerca, gay? Asustan. What the fuck, ese güey está flotando. Ah, estamos bien. Here we go. Here we go. Here we go. I'm leaving it to you. Yes, sir. Ahí vengo. No te portes mal. Motherfuckers. Como se atreven. ¿Dónde habrán caído? Cielo, no que por eso, Rick. Ashley, te portaste bien. ¿A dónde vamos, Ashley? ¿A dónde me llevas?
cielo, Rick, ¿a dónde me llevas? Ítems. ¿De aquí o no salir? No, de aquí no. ¿De dónde? Salvo. Oh, fuck. ¿Qué está pasando? Y yo he parado normal. Hola, a la vez del merchant de ahí. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Quita Tashley. Estorbas como siempre. Ay, güey, Ashley, ¿qué pedo? ¿Y ya? Ah, rosquera. Ay, ay. Esta madre. Aquí. Falta una más, pero creo que la perdí. Ya tengo balas para la. Welcome. Oh, el vendedor se ha infectado. Got a selection of good things on sale, stranger. Ay. Ya voy a grabar aquí, así que... I can feel them growing. Okay. Aquí hay oro. Aquí no hay nada. Aquí sigue la épica gran escena de Krauser. Pero hasta aquí lo vamos a dejar porque ya me tengo que ir. Ok. Va a ser todo hoy. Quitamos esta madre. Ay, sí, por eso todo por hoy. Ok, perros, estuvo todo por ahí. Espero que les haya gustado el stream. Nos vemos después. Vamos a dormir. No sé cuándo va a ser el stream. Hydrate. Voy a tomar agua fuera del stream porque no tengo mi botella de agua aquí. Así va a ser todo. Nos vemos después. Adiós. Yeah.